venido a Blackgate. Haremos un estudio psiquiátrico rápido. Vaya día, ¿eh? La policía. Siempre atacando a los indefensos. Déjame preguntarte. ¿Has tenido alguna vez un mal día? ¿Qué quiere decir? Deberías saberlo mejor que nadie. No hay nada tan cruel como los recuerdos. Los tiros que se clavan como dardos, colándose de pronto, aullando en las sinapsis. Ineludibles, implacables, insensibles. Sin poder buscar consuelo en la locura. Y al fin encuentras a alguien que cambia tu vida y sientes que de algún modo ya no te conoces. Es curioso cómo un encuentro puede arrancarte fragmentos del pasado, deformar los recuerdos y la personalidad hasta poner en entredicho tu mera identidad. Y al percatarte de la necedad de cuanto vives, la risa reverbera en las paredes de tu propia vaciedad. Vale, voy a necesitar más detalles. ¿Por qué no pasamos a asociar palabras? Suena muy apetecible. Bien, una más. Necesito que me responda en serio. Si no. ¿Quieres oír algo gracioso? Siempre lo he visto como algo malvado, predeterminado. No por un poder divino, sino por la propia naturaleza humana. Pero hoy, todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que toda tu vida te lleva hacia un momento? ¿Es así como se siente? ¡Ahora sí! Me doy cuenta de que tras todas las batallas, los malos días, la brutalidad, estaba actuando la mano del destino. ¿Y lo ves de un modo diferente? Sin duda. Ahora lo entiendo. No hay encuentros casuales. Todo estaba previsto. Todo me ha llevado a quien he conocido hoy. ¿Has conocido a alguien especial? Sí. Y podría decirse que lo ha cambiado todo. ¿Todo? Sin duda. ¿Te das cuenta de la vileza del mundo en que vivimos? De lo lamentable que es atravesar tanta penuria en soledad. Es una lástima, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¿Me entiendes? ¿Aún en medio de una multitud? Estás tan solo que puedes patear, romper, aullar desde lo hondo de los pulmones que a nadie le importa. Es como si no existieras. Siento... A veces me he sentido atrapado en un camino a ninguna parte. Perdido en el vacío. Ahora siente que tiene alguien a su lado para compartir con usted su travesía. ¿Y cómo se siente ahora? Siento como si alguien hubiera quitado el tapón de mi mundo y me fuera arrastrando por el desagüe hacia otro totalmente nuevo. Seguro que no sabes de lo que te hablo. Tal vez. ¿Podría contarme algo más de lo que le hace sentir esta persona? Es como dar con alguien al que ves como tu igual. Y eso es algo que nunca había sentido. ¿Me entiendes? No tienes miedo de dejarte ir y caer.
caída libre. Sin usar paracaídas. ¿Es tan repentino? Sí. Sí, lo sé. Eso imaginaba. Y, si me lo permite, ¿quién es esta persona? Alguien muy, muy especial. Pero todavía no conozco su nombre real. Me llamo Harleen. Harleen Quinzel. ¡Un nombre precioso! ¿Tus amigos no te llaman Harley? Oh. No tengo muchos amigos. Bien, Harley. Ya tienes uno. Sea algo anticlimático, pero esperaba que al fin quisiera celebrar la Nochebuena, ahora que el Joker está en prisión. Bane sigue suelto. Debo encontrar la señal del rastreador que la posee. Hasta usted debe comer. Si no hubieras llamado a la policía, ya estaría bajo custodia. Yo también hice una promesa a sus padres. Ahora no, Alfred. Un tiro colocado hasta arriba. Unos 180 kilos de músculo. Hicieron falta 6 agentes para abatirlo. Vi el cuerpo en la morgue. Increíble. Parece que podría ser Bane o uno de sus hombres. Si me doy prisa, quizá podré explorar el cuerpo y el informe de la autopsia. Antes de que se vaya, hice pruebas en el compuesto que encontró en la fundición. Parece perfecto para su proyectil globular para contención no letal. ¿La granada adhesiva? En efecto, la resina está preparada. En su banco de trabajo. Claro, le recomiendo que la pruebe antes en el laboratorio. Pero sé que no me hará caso. Nunca lo hace. ¿Se la llevará sin probarla, entonces? Haré pruebas de campo, Alfred. Debo dar con Bane. ¿Responde el rastreador? De momento no, me temo. Avísame si cambia algo. Lo que sea. Lo sabrá al tiempo que yo, lo prometo. Esto no me gusta. ¿Podría hacer una pregunta? Claro.
¿Qué pasará con todo esto cuando por fin decida asentarse? No había pensado en eso. En asentarme. Eso temía. Si espera mucho, podría acabar lamentándolo. ¡Deténgase! ¡Señor! ¡Bruce! ¿Qué? En conciencia, no puedo dejar que se vaya. Estos asesinos lo superan. ¿Qué? Y no es un curtido justiciero, es un joven con un fondo fiduciario y mucha furia. Esto le ha superado. No quiero que acabe de esta forma. Alfred, ¿qué es lo que ves cuando me miras? ¿Al niño al que le atabas los zapatos por la mañana? ¿Al adolescente al que llevaste a su primera cita? Mientras estás aquí por la noche, yo estoy ahí fuera. Soy lo único que interfiere entre los inocentes y los no malos. Sea. No, pero... No, tal vez lo soy. Cuando el asaltante o el ladrón vacilan, lo hacen por miedo. Eso es lo que soy. Por eso contrataron asesinos. Porque soy el motivo por el que los criminales se alegran de ver salir el sol. Por eso no, Alfred. No estoy superado. Esto no acabará esta noche. No acabará para mí. Sé que no puedo. Debo encontrar el modo de evitar que me vean. Ciertamente. Lamento lo que le dije antes de que se fuera. Espero que entienda que fue porque... Está bien. Lo entiendo. Se acabó, Batman. En esta he puesto todo cuanto tengo. Dedícale un tiempo si te hace falta, pero no vas a lograrlo ni de broma. ¡Tenía ganas de ver una buena pelea! ¡Oh, mierda! ¡Vamos a arreglarte! ¡Hay que pegarle más fuerte! ¡Por aquí, chicos! ¡Vamos! ¿Quién se está metiendo? ¿De dónde ha salido este? Ah, esto para tú.
madrileño. ¡Espera que me suelte! ¡Oh! Eres tenaz, lo admito. Pero sí que es rival para mi vastísimo intelecto. Como pronto descubrirás. Sigue así, Batman, y lo lamentarás. ¡Lo lamentarás mucho! Nada de largarse. ¡Moved el culo! ¡Por allí! ¡Dame un respiro, ¿vale? Te acercas raudo al punto de no retorno. Te recomiendo que desistas. Vale, entendido. ¿Acordamos nuestro desacuerdo y nos vamos cada uno por nuestro lado? Me temo que no. ¿A ti qué te pasa? No estoy ayudando a los malos, ¿eh? Bueno, normalmente. Invades la privacidad. ¿Tienes asesinos sueltos por ahí? ¿Y me vienes con lecciones sobre la venta de datos? ¡Qué manera de priorizar! ¿Después irás a por Gotham Optics o a por teleoperadores? Si esos datos caen en malas manos, muchos podrían salir dañados por tu culpa. La gente sale dañada por tu culpa. ¿Debo entender que te vas a entregar entonces a la policía? Lo imaginaba. No hay supervivientes. Pagarán por esto.
Debo reconstruir el escenario para hallar al culpable. El helicóptero se precipitó girando. El piloto murió a causa del impacto, no por el disparo. ¿Qué hizo que perdiera el control? Si vuelvo al tejado, podré obtener más información. Desde aquí podré analizar el primer punto de impacto. El rotor de cola del helicóptero se rompió al chocar con el edificio. Debería revisar el escenario del crimen para encontrarlo. El helicóptero se estrelló cuando un proyectil de gran potencia dañó el rotor de cola. El análisis balístico me llevará hasta el tirador. No me cuadra. Es de la división SWAT. ¿Por qué disparaba un helicóptero de la policía? No disparaba al helicóptero. Me apuntaba a mí. El análisis balístico muestra que murió por un rebote del mismo proyectil que abatió la aeronave. Solo hay una persona capaz de hacer algo así. Deathshot. El análisis de la trayectoria me llevará hasta su posición. Aquí se originó el disparo. Debería revisar la zona. Necesitamos a todas las unidades en el terreno. No habrá 10-10 hasta nuevo aviso. Como sospechaba, el casquillo encaja con otros de la base de datos de criminales. Todos conducen a Deathshot, pero el rastro acaba aquí. Salvo que... hay números en el casquillo de la bala. 451-326. Parece una radiofrecuencia.
Hola, Batman. Creo que han descifrado mi mensaje. Bien. Pero me temo que se acabó. Ven a verme al banco para que puedan echarse una bala. Ah, y por si piensas huir, tengo un rehén y un dedo muy inquieto en el camino. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te escaqueas? Todo controlado, jefe. ¿Pero qué haces? ¡Tráeme al murciélago! Relax, está controlado. Deja de hacer el imbécil. Está cerca, lo encontraremos. Aquí necesitamos al de una vez. Te dije que tuvieras cuidado. Se acabó, tío. Nos va a encontrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis lo que ocurre? Es lo que pasa por ser un... ¡Hey, idiota! ¡Mueve el culo! Sin problema. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te escaqueas? Todo controlado, jefe. Deja de hacer el imbécil. Sin problema. ¿Qué haces? ¡Tráeme al murciélago! Está cerca, lo encontraremos. ¡Vuelve al trabajo! Relax, está controlado.
culo! Yo me encargo. Siempre hago blanco. ¿Veis algo, chicos? Lo he perdido. Ya puedes correr. Muy inteligente. ¿Chris? ¿Eso va a funcionar conmigo? No, no contra la PCT. ¡Basta! Se ha ido. Sabe moverse. No te irás de aquí conmigo. ¡Va por ahí! ¡Está ahí arriba! ¿Qué opción es esa? ¡No! ¡Bomba de humo! Por favor, tengo que hablar con el jefe. Por fin cara a cara, aunque debo decir que esperaba a alguien más intimidante. Se acabó el aterrorizar a Gotham. Si la vida ha decidido que hoy sea el día, así sea. Pero acaba pronto, ¿quieres?
ya habrían explotado. Venga, no vamos a tener otra oportunidad así en la vida. ¡Mierda! Alguien se ha cargado el Ellsworth. No ha sido alguien. Ha sido el Joker. Ha puesto bombas por toda la ciudad. Esto es un aperitivo. ¿Sabemos dónde? Quiero decir, no quiero que mi casa salte por los aires. No sé qué decirte. Al parecer, la policía de Gotham ha movilizado a los artificieros. La policía lleva cagándola toda la noche. ¿Voy a confiar en que lo arreglen ahora? Tampoco veo que tengas más opciones. ¿Cómo estás tan tranquilo? Porque sé que no puedo controlar la situación. O me pongo histérico o intento sacar tajada. Tal vez deberías hacer lo mismo. ¡Suficiente! ¡Qué bien! ¡No te pases! Como sospechaba, mi intelecto es superior. Sin resentimientos, ¿no? A todas las unidades, en caso de 10-10, respondan. Posible misión. ¡Déjate de la torre, Batman! Tengo trabajo que hacer y estás interfiriendo. ¿No tienes una ciudad que salvar? ¿Qué haces aquí perdiendo el tiempo conmigo?
vale. Nos hemos divertido, pero ya empieza a cansar. Estarás que no cabes en el disfraz, Batman. Bien, has acabado con las torres. Has frustrado mi plan. Salvo, espera. Ya tengo los datos que necesitaba. Y en cuanto termina de cargarlos, todo Gotham los tendrá. Aún tengo tiempo de acabar con esto. La información, Batman. Los huesos rotos acaban curando. Pero las fotos, vídeos, correos... El daño que puedo causar con esa munición no se repara. Cuando comparta lo que tengo, la ciudad se hundirá. Y no vas a poder pararme. ¡Joder! ¿Habéis visto? Es una bestia. La que se ha liado esta noche y lo primero que hace es poner en marcha de nuevo el negocio. He oído que se han cargado a su novia. Joder. Hay que ser frío para sacudirse algo así. Por eso manda. Nunca se distrae. Dicen que el pingüino estaba tras el secuestro del jefe. No me sorprendería. Muy amigos no son esos dos. Sí, pero creía que había una tregua. ¿Qué? ¿Las treguas se rompen? No pierdas de vista el cargamento. ¿Sabes cuánto vale? Más que nosotros, parece. ¿Qué pasa contigo? Parece que no has oído. Alguien anda tras estas cosas. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde crees que están todos? Se los han cargado. Tío, espero que el jefe venga pronto. Vistazo,
sido. ¡Está aquí! ¡Lo mataré! ¡Lo veo cerca del techo! ¡Aquí está arriba! ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Está aquí! ¡Qué bien! Seguirte. No sabes cuándo rendirte, Siones. Eso que tenemos en común. De un modo u otro, acabaré contigo. Podemos hacer las cosas por las buenas o... Sí, o por las malas. Creo que ya sabes qué elijo. Pues eso que tenemos en común. Te supero en número, murciélago. Así... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De verdad quieres...? ¡Sabe luchar! ¡Tengo toda la noche! ¡Vete! ¡Ah, vamos! ¡Muérete ya! ¿Hay alguien más asustado? Todo lo que está pasando en Gotham, vienes aquí a perder el tiempo conmigo. ¡Vamos, vamos! ¡Ocúpate de tus asuntos, murciélago! ¡Te supero el número, murciélago! ¡Déjalo una vez ya! ¡Y pensaré en no perseguirte! ¿Qué se mete? ¡Tengo toda la... ¡Pies rápidos! Va muy en serio. ¡Pagará! ¡Ay, madre! Alfred, informa a la policía de que Roman Sionis ha sido atrapado. Que lo recojan en la iglesia. Claro, señor. ¿Sabes qué es lo bueno contigo, Batman? Que hasta cuando pierdo, gano. Pues venga, llama a la policía. Me encerrarán, claro. Pero... Mi abogado logrará sacarme antes del alba. ¿Y sabes qué haré cuando salga? Dedicaré cada minuto del día a perseguirte y eliminarte. Y lo mejor es
que no puedes hacer nada al respecto. Porque el sistema judicial que tanto amas es un fraude. Y tú... tú das risa. No dejas de encerrarte.